hablado justamente sobre lo que pasaba en la aterogénesis, cómo se le producía una lesión del endotelio, ¿no? Una lesión endotelial de estos monocitos y que se van a adherir entre sí, ¿no? Entre las células. A ver, voy a poner el video. No, no, no me ven, ya. No sé si ahora sí me ven, ¿no? Ya. Y entonces vamos a tratar sobre estos sucesos. ¿Qué pasa en la aterogénesis? Que la lesión se produce en el endotelio, donde los monocitos se adhieren y se van a desplazar entre estas células endoteliales y se van a transformar luego los macrófagos con las sustancias de colesterol o grasas, ¿no? O llamadas lipoproteínas, ¿no? Que generalmente son lipoproteínas de baja densidad, las LDL, son lo que luego se va a formar, o nosotros lo vamos a ver histológicamente como células espumosas, ¿no? Entonces, luego tenemos que estos macrófagos que van a producir una interleuquina 1, ¿no? Con el factor de necrosis tumoral, se incrementa en sí la adhesión de esos leucocitos en las paredes vasculares y vamos a tener que luego estas van a estar bien adheridas, ¿no? Adheridas en las paredes y tenemos ahí que va a haber una, con estas quimosinas o interleuquinas, se va a formar la proteína 1, ¿no? Entre la interleuquina y los monocitos. También tenemos que hay otros linfocitos que también intervienen, linfocitos T, CD4 y CD8, que están también presentes en los ateromas. O sea, los ateromas, aparte de que son un conjunto, una aglomeración de glóbulos rojos, de otras de leucocitos, vamos a ver que hay sustancias en sí, ¿no? De tipo proteico que se unen también y que conforman en sí el ateroma. Entonces, vamos a ver uno de estas alteraciones que se producen en los vasos, que es la vasculitis. La vasculitis es un cuadro en sí inflamatorio, ¿no? Que se produce en sí un número de enfermedades que van a ocasionar la vasculitis y hay que determinarlas frente a qué tipo estamos. Entonces, la vasculitis es un grupo de enfermedades que se caracteriza porque hay una inflamación en los vasos sanguíneos, determinando muchas veces deterioro o destrucción al flujo de sangre y daño por consiguiente al tejido, al vaso comprometido, ¿no? Entonces tenemos que la vasculitis sistémica es la que se produce en los grandes vasos, como por ejemplo la arteritis de la temporal, la arteritis de Takayasu y granulomas. Y tenemos vasos medianos en sí, aquellos que están conformados por la poliarteritis nodosa, por la enfermedad de Kawasaki, no granulomatosa. Y en vasos pequeños tenemos por la granulomatosis de Wegener, que es granulomatosa, y luego tenemos la poliangiitis microscópica no granulomatosa y la púrpura de Henoch-Schönlein, también no granulomatosa. Luego tenemos nosotros que esta vasculitis, que es una inflamación, tanto sea de las arterias como de las venas o vénulas, pueden ocasionar, ¿no? Ciertas enfermedades que vamos a describir. Y vamos a ver que hay algunos complejos inmunitarios, que son lesiones vasculares, generalmente el lupus eritematoso sistémico generalizado. Se relaciona esta enfermedad que es sistémica con vasculitis, con complejos inmunitarios del DNA y del anti-DNA, como también del complemento. Entonces, hay lesiones por virus, por otros antígenos, con inmunoglobulinas y complemento. Tenemos también que ver la elevada incidencia del antígeno de superficie en casos de hepatitis, ¿no? Entonces, vamos a ver que también en estas vasculitis hay presencia de anticuerpos citoplasmáticos, antineutrófilos, de los cuales pueden ser unos neutrófilos perinuclear, entonces alrededor del núcleo, como también vamos a encontrar presencia de anticuerpos citoplasmáticos o antineutrófilos. Entonces, aquí siempre para describirlo los colocamos como PEANCA y SEANCA, o sea, diferenciándose que uno es alrededor del núcleo y el otro alrededor del citoplasma.
Entonces vamos a ver que los nucleares, ¿no? Los anticuerpos, antineutrófilos nucleares, se dirigen a la mieloperoxidasa de los gránulos primarios de los neutrófilos, ¿no? Porque los neutrófilos tienen unos granulitos, a esa zona van a ir a atacar, ¿no? Y los antígenos de los neutrófilos del citoplasma, ¿no? Que es una proteasa neutra de los leucocitos, que va a ser llamada proteína 3. Y tenemos que estos anticuerpos citoplasmáticos se van a detectar también en la enfermedad de granulomatosis de Wegener o la poliarteritis microscópica. Generalmente, esta es la que probablemente más van a ver, granulomatosis de Wegener, que se presenta muchas veces en las emergencias en los hospitales. La vasculitis en sí, tenemos que la vasculitis mediada en la zona del nuclear, vamos a ver que se detecta en dos patologías muy importantes, que es la poliarteritis nodosa o también la enfermedad glomerular primaria, donde A va a haber activación de neutrófilos y se potencia por acción de las citoquinas. Y también tenemos que aquí va a estar los anticuerpos de la proteína 3, que inhibe la antitripsina y va a aumentar el daño tisular. Entonces tenemos que hay complejos inmunes, también anticuerpos antiendotelio, ¿no? Los anticuerpos también antinucleares que vamos a ver, y los anticuerpos, acá están los que son nucleares y citoplasmáticos, y los anticuerpos antimembrana basal. Entonces, vamos a ver que aquí hay algunas vasculitis que vamos a revisar, ¿no? Dentro de las que tenemos en la clasificación, en la poliarteritis nodosa, la granulomatosis de Wegener, la poliangiitis microscópica, la arteritis de la temporal, arteritis de Kawasaki, la tromboangiitis obliterante. Entonces, describiremos cada una de ellas. La poliarteritis nodosa es una arteritis necrosante de las arterias medianas o de pequeño calibre, sin glomerulonefritis o vasculitis en las arteriolas, capilares o vénulas, ¿no? Entonces, tenemos que enfermedades aquí tenemos un ejemplo, un modelo de cómo atacan en pequeñas lesiones que nosotros vemos superficialmente, pero si nosotros, esta enfermedad no solo es en la piel, hay mucha expresión de algunas lesiones que significan realmente una enfermedad sistémica interna que se evidencia por pequeñas lesiones en piel. Entonces tenemos que esta enfermedad sistémica tiene estas manifestaciones como lesiones superficiales en la piel, aquí en una pierna, y que fue descrita por Kussmaul y Mayer en el año 1886. Tiene una incidencia de 0.7 por cada 100.000 y una prevalencia de 6.3 por cada 100.000. La etiología es desconocida en adultos y se asocia generalmente a pacientes que han tenido hepatitis B. Los mecanismos inmunopatológicos que vamos a ver es que se daña el sistema vascular. Hay una inflamación necrosante mural aguda de los vasos, nódulos, obstrucción y va a ir hasta el infarto, ¿no? Y puede haber un infarto renal, un infarto del hígado, porción del hígado, ¿no? Entonces afecta a riñones, al corazón, al hígado, al tubo digestivo, al páncreas, a los testículos, músculos, piel e incluso al sistema nervioso. Y tenemos que histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Hay una inflamación necrotizante, segmentaria y focal de las arterias de pequeño y de mediano calibre. Lo importante es que ustedes aquí en estas lesiones aprendan a diferenciar qué vasos de qué calibre son los que se afectan. A veces son pequeño calibre, mediano calibre o de gran calibre. Entonces tenemos que aquí, por ejemplo, tenemos una poliarteritis nodosa, donde ven acá esta lesión, miren estas lesiones que se observan nada más superficialmente, pero tenemos que profundamente cuando hacemos una biopsia encontramos que alrededor de estos vasos, de estas zonas que están lesionadas, encontramos justamente lesiones así concéntricas, miren, con un infiltrado inflamatorio, ¿no? Y va obstruyendo
¿no? Las capas musculares de las arterias. Entonces aquí el infiltrado inflamatorio que acompaña y cómo se puede colapsar el vaso y disminuye muchas veces su fluidez de la sangre, ¿no? En cambio, en la granulomatosis de Wegener, que es una de las más frecuentes que se encuentra generalmente, se presenta, tenemos que son, esta patología se presenta en cualquier edad, pero generalmente más acerca de los 40, 50 años aproximadamente. Y es muy frecuente más en varones, dos varones por una mujer. La afección clásica que caracteriza esta granulomatosis es la afección que existe de una tríada clásica, ¿no? Tenemos que aquí afecta a la vía respiratoria superior, sinusitis, rinitis, otitis media, es lo que produce. Luego produce una astenia, una pérdida de peso, o sea, la persona no tiene deseos de hacer nada, ¿no? Se encuentra sin apetito, cansado, agotado y con pérdida de peso. Tiene compromiso sistémico, sí, porque se va a asociar artralgias, dolores articulares, poliartritis, ¿no? Va a haber un compromiso también vascular de la piel y púrpura en las extremidades y en el sistema nervioso. Y aquí encuentran en esta lesión que se ve aquí en los miembros inferiores, esas petequias, ¿no? Pequeños punteados de hemorragia, los vamos a ver aquí, ¿no? En un corte histológico, donde hay presencia del infiltrado inflamatorio alrededor del vaso. Entonces, tenemos que la tríada clásica de esta patología es que haya un granulomas, porque esta enfermedad sí forma granulomas, necrosantes en la vía respiratoria alta, sobre todo, puede también ir a la vía respiratoria baja, pero lo más frecuente es esto, que produzca rinitis, ¿no? Oído, faringe, faringitis, y tenemos que produce una necrosis vascular, pero con formación de granulomas en el pulmón. Y también vamos a ver que puede haber una glomerulonefritis necrosante, ¿ya? En el riñón. Ahora, la poliarteritis microscópica. Tenemos que la poliarteritis microscópica vamos a tener que es una vasculitis necrosante que afecta a los vasos, pero de pequeño calibre. Dentro de ellos tenemos a las arteriolas, a los capilares, a las vénulas. Afecta a la piel, a las membranas, a las mucosas del pulmón, como también puede ser a otros órganos como el cerebro, el corazón, los riñones, ¿no? Y tenemos que en la histología, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar una necrosis con un infiltrado de neutrófilos en vénulas con una leucocitoclasia y vamos a ver que se observan también inmunoglobulinas que son componentes del complemento y de algunas lesiones vasculares generalmente en la piel de estos pacientes, ¿no? La otra es la arteritis de la temporal. La arteritis de la temporal es otro tipo de vasculitis, es una vasculitis segmentaria, ¿no? Aguda y crónica. Con frecuencia granulomatosa también, afecta a las arterias de la cabeza, ramas de la arteria de la carótida, a los ojos, ¿no? A las arterias oculares. Se presenta en personas mayores de 50 años. Produce dolor, rigidez de los músculos proximales, de la cintura pélvica o torácica, hacia el cuello, hacia los glúteos, y presenta un infiltrado inflamatorio mononuclear, que va a ser crónico en la mitad interna de esta túnica media de estas arteritas, vamos a encontrar presencia de algunas células gigantes con formación de granulomas. Entonces forma el granuloma y entre ellas vamos a encontrar a las células gigantes. Luego tenemos otra arteritis, que es la arteritis de Takayasu. Esta arteritis de Takayasu vamos a ver que no es una vasculitis crónica que va a afectar a la aorta e incluso a las arterias pulmonares, ¿no?
Entonces vamos a ver qué ocurre. Generalmente esta es una patología que es muy frecuente en mujeres y en mujeres jóvenes menores de los 40 años. Se presenta por una insuficiencia vascular en las extremidades y a predominio también de los miembros superiores. Y vamos a ver que generalmente ustedes van a encontrar que también una de las características que tiene esta enfermedad es que ustedes van a tomar la presión a un paciente y no sienten la pulsación que marca las arterias cuando uno mide la presión, como si esa persona no tuviera sensación de latidos. Y es producto de esta arteritis de Takayasu, ¿no? Porque la insuficiencia vascular hace que no se perciba en sí la onda sistólica en el momento de que uno toma la presión. Entonces, en la histología vamos a encontrar que el infiltrado inflamatorio presenta granulomas con células gigantes y en la capa media, tanto también en la adventicia, ¿no? Y vamos a ver que hay otra que se llama la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki, que es una enfermedad muy presente en los niños en la etapa de la lactancia, vamos a ver que cursa con fiebre aguda, produce una conjuntivitis bilateral, no purulenta, eritema en las manos como en los pies, las plantas de los pies. Aquí pueden ver el eritema que tiene el niño en la carita e incluso en la lengüita, ¿no? Produce un edema en la histología, que es lo que nosotros vamos a encontrar. Una infiltración aguda y crónica con linfocitos y macrófagos, con necrosis de células endoteliales y con depósitos de inmunoglobulina. Esta es una enfermedad pues muy propia de los niños pequeños. La tromboangitis obliterante. Aquí vamos a ver que la tromboangitis es una enfermedad también inflamatoria, recidivante porque se puede presentar y se puede volver a repetir, ¿no? Y va a producir trombosis de los vasos de mediano calibre y generalmente como aquellos que describimos en la arteria de la tibia, en la radial, ¿no? Con extensión hacia las venas y también hacia los nervios. Afecta en sí a los varones entre 25 a 50 años y vamos a ver que produce una insuficiencia vascular y puede llegar a muchos casos hasta la gangrena. Histológicamente, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Que hay un infiltrado inflamatorio agudo y crónico en las arterias y vénulas con granulomas. Puede haber células gigantes, pueden haber trombos, microabscesos, fibrosis perivascular y que rodea en sí hasta los troncos nerviosos, ¿no? Aquí tenemos aquí tenemos una tromboangitis obliterante. Esta tromboangitis, ¿por qué porque justamente ocluye totalmente la luz vascular, ¿no? Que ahí la pueden ver con presencia de infiltrado inflamatorio, ¿no? Y esta fibrosis y se cierra prácticamente el vaso, ¿no? Totalmente ocluido. Ya, bueno, hasta allí tocamos este punto y vamos a ver el siguiente, lo que continúa. A ver.